Señor, abre mis labios. Confía en ti. Tú eres Dios que da vida.
como las tuyas. Todo el pueblo ofrenda, damos gracias en tu presencia, Señor. Bendecirá tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Me salvaste del abismo profundo. Dios mío, los hombres se levantan contra mí. Una banda de hombres atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y de mí. Para fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nuestros ojos contemplarán al Rey de su gloria. Aleluya. Lo dejamos escuchar lo derecho, lo dejamos reconocer mi fuerza. Te venció los pecadores y un temblor se apodera de los perversos. El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano y usa la sombra y tapa su oído con nuestras sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Carne contemplará la salvación de Dios. Aleluya. Mandad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Sea perdona su misericordia y su fidelidad, y en el fondo de la casa.
victoria de nuestro Dios. Aclamad, Señor, tierra entera, gritad victoria, tocad. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que te amará la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los romanos. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Demos gracias a Dios. Queremos dar gloria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros
Dando gracias al Padre porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, digamos confiados: Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Señor, fuente de toda paciencia y consuelo, concédenos estar de acuerdo entre nosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes a una voz te alabemos a ti, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Haz que nos esforcemos por complacer y servir a nuestros prójimos, para que realicemos el bien en favor de nuestros hermanos y los edifiquemos con nuestro ejemplo. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. No permitas que nos seduzca el espíritu del mundo, que está bajo el influjo del maligno, y haz que seamos siempre dóciles al espíritu que procede de ti. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Tú que penetras el corazón del hombre, guíanos por las sendas de la sinceridad y de la verdad. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo que se entregue plenamente a ti y que viva siempre unificada por el amor, según tú se lo has mandado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que quisiste el Espíritu Santo, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntos con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella, servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Hermanos míos, bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros hermanos de la familia Navarro. Vamos a pedirle mucho al Señor por Salvador Navarro Santoyo, 50 aniversario, y Patricia Navarro Rivera. Asimismo, vamos a pedirle mucho al Señor por sus difuntos, los difuntos Graciela Rivera, viuda de Navarro. En acción también de gracias a la Virgen por 95 años de vida de Graciela. Vamos a pedirle mucho a Dios por la familia, pues, que Dios los bendiga mucho. Qué bueno que estamos reunidos en este lugar sagrado, tierra santa de Dios. También vamos a pedir por las intenciones de todos ustedes peregrinos que nos encontramos rodeando este altar. Vamos a pedir, como siempre en esta misa, por los bienhechores, vivos, difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. Y también vamos a pedir mucho por la salud de nuestros enfermitos, especialmente del Venerable Cabildo. Pidamos perdón al Señor, de esta manera nos preparamos ante Él, pidiéndole perdón, misericordia, tantos pecados, tantas ocasiones en las cuales le hemos dicho no a su voluntad de amor, de solidaridad, de justicia, de paz, y hemos pecado. Vamos pues a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios misericordioso, concede benignamente a tu Iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Las lecturas son muy, muy hermosas. Son dos despedidas. En la primera lectura, la despedida de San Pablo a esa comunidad de Éfeso que tanto quería, y cómo habla con toda claridad, sí, con mucha emotividad, pero con toda claridad. Y el Evangelio nos presenta cómo se está despidiendo Jesús. Una despedida también muy fuerte, muy profunda, muy emotiva y muy clara. Vamos a escuchar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes.
Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que ya no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Cántenle al Señor, reyes de la tierra. Denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno: glorifiquen a Dios. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Son muchas cosas las que la palabra del Señor nos está invitando a reflexionar. Yo quisiera reflexionar en algunas cuantas. No pretendo abarcarlo todo. Siempre la palabra de Dios nos da más y más y más. Más te acercas a ella, más y más cosas surgen para la vida. Pero yo quiero hacer estas connotaciones, que se lleven esta reflexión y que también ustedes sigan reflexionando la palabra, que es la verdad del Señor. Y luego, en un contexto guadalupano, quiero empezar diciendo que la Virgen de Guadalupe es una perfecta inculturación, como lo dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II. No es un sincretismo. A veces he escuchado que dicen el acontecimiento guadalupano es un sincretismo. Tomando en cuenta que un sincretismo más bien es tratar de juntar cosas que a veces no se pueden juntar en sí. No importa si sean mentiras, si es verdad, si son cosas incoherentes, no importa, todo junto, ese es un sincretismo. La Virgen de Guadalupe no es un sincretismo, no es unir a la fuerza, bueno, unir, quiten la palabra unir, porque al final de cuentas no es ninguna unidad, sino simplemente son parches puestos ahí, juntos, pero sin coherencia, sin verdad. Eso no es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una perfecta inculturación, y eso significa que ella toma lo bueno y verdadero que está dentro del corazón humano y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es inculturación. Ella toma solamente lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. O como dice el Concilio Vaticano II, sabe descubrir las semillas del Verbo, es decir, lo bueno verdadero que ya está plantado en todo corazón. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos eso que viene de Dios, está ahí en nuestro corazón. Ella sabe tomar esto y llevarla a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Son maneras de decir lo que significa la inculturación del Evangelio, que hace de una manera perfecta Santa María de Guadalupe. El Papa siempre nos está recordando en estas ocasiones esta unidad,
esta armonía, esta nueva vida, y de una manera muy especial en la familia es donde se debe de dar este testimonio de unidad, de armonía. En otras palabras, descubrir esas verdades de Dios en el corazón de esos que integran la familia y llevarlo a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que nos habla el Papa Francisco en pocas palabras, y ahí está nuestro gozo, nuestra alegría. Esa es la fuente de nuestra alegría, porque al final de cuentas la fuente de nuestra alegría es Dios mismo. María de Guadalupe nos lo muestra de una manera clara, maravillosa, en su amor materno, porque la fuente es Jesucristo nuestro Señor. Con razón ella dice: ¿acaso no estoy yo aquí que soy la fuente de tu alegría? Nunca la Virgen de Guadalupe va a ponerte temor, angustia, desazón, complejos, todo este tipo de cosas que son del mundo. Y quien no ha tocado esa fuente de la alegría que viene de Dios, al final de cuentas se pierde y comienza a pensar que su persona es ese Dios. ¡Qué terrible! Comienza a creer que todo mundo lo tiene que alabar, que todo mundo lo tiene que servir, que todo mundo está en su entorno para hacer su santísima voluntad. Santísima entre comillas, claro. ¡Qué terrible! De ahí vienen robos, de ahí vienen complejos, de ahí vienen tantas tonterías. Esos son los lobos que están en el rebaño, que buscan las cosas del mundo, el dinero, el poder, el sexo, el cómo puedo yo manejar, controlar a los demás, porque yo quiero que me alaben y que mi persona salga como si fuera Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Es perderse, perder tu vida, es no tener a ese Jesús como centro de tu vida, es no tener la verdadera alegría, y siempre estás con el temor de que no me vayan a hacer sombra, y con las envidias, y hablando y emponzoñando por todos lados, ¿verdad? Aquel que me puede dar sombra e ir en contra de mi persona, según nosotros, claro, porque todo eso surge de un corazón que se va pudriendo. Cuando no tiene claridad quién es la fuente de nuestra alegría, que es Dios. Y si te fijas, San Pablo nos lo muestra en la primera lectura de una manera portentosamente hermosa. Cuando él logra hacer de los Efesios esa comunidad una verdadera familia, donde él se entrega y da testimonio de que es su esfuerzo, su trabajo, su generosidad, su misericordia. Con razón, cuando él se despide y los efesios saben que no lo volverán a ver, están llorando. Ahí están rezando todos juntos, rezando: donde dos o más se unen en mi nombre, están en mi nombre, aclaman mi nombre verdadero, la verdad de Dios, ahí estoy yo. Y ahí lo despiden con besos y con llantos. Los efesios han logrado saber lo que significa el verdadero amor, y sobre todo haciendo una comunidad que asemeja, que es una familia en donde está Dios, el verdadero Dios, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y como dice San Pablo, el dar, el servir es lo que nos lleva a la felicidad. Y ese dar, San Pablo, es hasta el extremo. Dio su propia vida con un testimonio coherente de su fe en aquel que salva. Santa María de Guadalupe nos lleva precisamente a él. La fuente de su alegría es Jesucristo nuestro Señor. Con razón, la manera de hablarle a Juan Diego es todo así: todo, la fuente es Jesús. Ya escuchaste mi venerable aliento, mi venerable palabra, le dice a Juan Diego: anda, haz lo que esté de tu parte. Tenemos que madurar y ser testigos de ese amor, entregándonos como se entregó un San Pablo. ¿Y qué podemos decir de Jesucristo nuestro Señor, que llega a la cruz, aquel que es el santo, que no cometió absolutamente ningún pecado, que nos salva del pecado, y está ahí en la cruz, dando su vida totalmente por nosotros, porque nos ama? El amor verdadero.
la fuente de nuestra alegría. Por eso cala mucho cuando se despide y hace esta oración sacerdotal prácticamente en el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, que le pide a Dios su Padre que cuide a sus sacerdotes, que no son del mundo. Los ha enviado al mundo precisamente para que el mundo sepa del inmenso amor de Dios, pero que no se contaminen de ese mundo, que los libre de ese mundo. Pero tenemos que caminar en este mundo dando testimonio, dando hasta la vida por aquel que es la vida. Es el camino de la felicidad, es el camino de la verdadera familia, la entrega en el amor y misericordioso de Dios. Hace algún tiempo, cuando estábamos viendo algunos documentales y cosas por el estilo, por el material que necesitábamos realizar nosotros, me acuerdo de alguien que nos presentó un material muy fuerte, muy fuerte. Un material de la familia. Una familia pobre, muy pobre, donde el papá, no es raro esta situación, se tiene que ir a otro país para poder encontrar trabajo y poder alimentar a esa familia, a su familia. Deja sola pues a su esposa, a sus hijos, que están verdaderamente en una situación de miseria en el norte de nuestro país. Tiene la señora un bebé en sus brazos, un muchachito más o menos adolescente, otras personas, en fin, unos ancianos, y que se tienen que alimentar a base de víboras que cazan en el desierto. Un documental muy, muy, muy trágico, muy fuerte, pero que creo que nos puede ayudar aquí para hacer una reflexión. Al final hay un momento que yo no lo pude soportar mucho, que fue el que ellos vendían las pieles de esas serpientes cuando se acercan a un automóvil de esos únicos que pasan por ahí. Según esto, se acercan para ofrecer, la señora con su bebé en los brazos se acerca a la ventanilla del chofer para ofrecer uno de estas pieles. Regresa con el adolescente que se había quedado ahí trabajando un poquito a la distancia, pero regresa sin el bebé. Y le pregunta el adolescente sobre su hermanito. Y la mamá, llorando, dijo: lo tuve que vender a su hijo. Y la respuesta del adolescente fue espantosa. ¡Qué suerte tuvo! ¡Qué suerte tuvo! Hemos llegado, hermanos, a situaciones dramáticas, terribles. Nosotros no somos del mundo. Y sin embargo, muchos de los que nos decimos católicos, familia de Dios, guadalupanos, hemos hecho de nuestra familia y de nuestro mundo y de nuestra sociedad una cosa verdaderamente terrible. Cuando hace poquito, pues, a tomar metro o lo que sea, pues tienes que ver de quitarte todo porque de seguro te van a robar, como me pasó a mí. Y cosas así. ¿Qué hemos hecho de nuestra sociedad, de nuestro pueblo? No somos de este mundo. El Señor Jesús nos ha enseñado el camino, la fuente verdadera, el amor sincero, la misericordia que tiene que fluir en nuestro corazón y con nuestros hermanos, y tenemos que hacer de nuestra sociedad una comunidad de verdadera familia de Dios. El Señor está con nosotros, nada hay que temer. Y lo dice la Virgen Santísima de Guadalupe: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Pero tenemos que creerlo. Tenemos que vivirlo y ser coherente. Tenemos que hacer de nuestra vida algo nuevo. Tenemos la fuerza, la verdad, esas semillas del Verbo que palpitan en nuestro corazón y que gracias a Santa María de Guadalupe pueden llegar a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Sí podemos cambiar. Sí podemos hacer de nuestra sociedad una familia
donde recemos juntos, donde trabajemos juntos, donde entreguemos todo nuestro esfuerzo, nuestro cuidado, nuestro amor, nuestra vida por el otro, por mi hermano. Porque desde que somos bautizados, mijos, en nosotros está la sangre del mismo Jesucristo nuestro Señor. Somos católicos, somos de Él, somos su familia. Y Dios es nuestro Padre. Es a Él a quien Jesucristo nuestro Señor levanta sus ojos para pedir por nosotros. Es a Dios nuestro Padre que nos ha enviado a Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, para recordarnos siempre que no debemos de tener miedo, que no hagamos esa fantasía, esa ficción, esa mentira de que nosotros somos dioses y que todos los demás son nuestros sirvientes. No, al contrario, que nosotros nos pongamos al servicio de los demás en amor, en misericordia, en perdón, en justicia, en paz. Termino diciendo lo que nos dice la Virgen Santísima a través de Juan Diego. Ya escuchaste, hijito mío, mi venerable aliento, mi venerable palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Oremos, hermanos, a Jesús, sentado a la diestra del Padre, y pidámosle que nos envíe su Espíritu Santo, tal como Él mismo nos prometió. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que los fieles que se ven agitados por el oleaje de las tempestades de este mundo, o acongojados ante las debilidades de sus hermanos, contemplen a Cristo, que victorioso en la orilla de su reino ha anclado ya la salvación universal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que ha vencido en el combate de la cruz y reina ahora junto al Padre, se compadezca de quienes en el mundo necesitan aún la ayuda de la esperanza y el valor de la fe, y envíen sobre ellos la abundancia del Espíritu Santo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu del Señor llene el vacío que sienten los hombres y con la luz alumbre las tinieblas de quienes no saben por dónde discurre su vida, ni conocen lo que los llevaría a la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo de Dios nos envíe desde el cielo sus dones espléndidos, con su presencia transforme nuestras almas y las llene de gozo, suavidad y consuelo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Salvador Navarro Santoyo, en su 50 aniversario, y Patricia Navarro Rivera, difuntos, y Graciela Rivera, viuda de Navarro, en acción de gracias a la Virgen por sus 95 años de vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo, atiende a nuestras súplicas y haz que se realice lo que nuestra oración te ha pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la participación en este sacramento celestial multiplique en nosotros tu gracia, Señor, y purificándonos con tu poder, nos haga siempre más capaces de seguir recibiendo tan admirable don. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme recordarles que mañana es día 12 de mayo, y por lo tanto tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche, como todos los días 12. Por supuesto que vamos a pedir por todas las mamás en ese rosario, por las intenciones también del Santo Padre, como siempre lo hacemos. Así que mañana los esperamos, traigan su rosario, su velita y por si acaso su paraguas. Así que nos vemos mañana a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Los que no puedan asistir físicamente, los que nos estén escuchando en otros países, etcétera, recen un rosario donde se encuentren y así se unen a estas mismas intenciones. Díganlo como Juan Diego, como mensajeros, díganlo a sus familiares, a sus amigos, para que vengan todos a rezar este rosario del amor guadalupano mañana a las 7. A sus amigos, a sus familiares y a sus enemigos. Siempre digo que si ustedes invitan a sus enemigos, tal vez hasta llenemos el atrio. Así que traigan a todo el mundo a rezar el rosario del amor guadalupano mañana a las 7. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho y seguimos felicitando a las mamás.